Entrenadores, ¿cómo están? Lo predicho, gente, Estor logró llegar hasta la gran final del regional que se jugó durante el fin de semana, tanto con su Clefable como sobre todo con su Dragonair Obscuro. Le toca enfrentarse al jugador al costado izquierdo de la pantalla, JJ Ann, que lleva un equipo super meta. Digamos que lo más spicy en su team sería precisamente Froslass, que abrió con él e invirtiendo ya los dos escudos de Bolón Pimpollo para cubrir el par de Puño Meteoro. Tiene la desventaja de los mismos, pero la ventaja del cambio solo que parte con Sunlash, Alola y Estor, que no lo va a cubrir. Los dos escudos irán directamente para Dragonair Medicham, que intentó debilitar al Sunlash. No le sale la jugada. Sunlash, que alcanzó a salir corriendo, va a tener que cubrir el puño hielo. El contraataque, como está doliendo, como está pegando, y no quiere lanzar Estor. Ya los dos escudos para afuera en un 2x3. Tampoco es que se lo pueda farmear, porque Medicham empieza con esa presión tras cada básico realizado. Golpe cuerpo, Medicham querido, que te vaya bien, amigo. Se la está pensando JJ Ann. Entra con el Froslass, se va directo a la Coca-Cola. Y recuerda el que el Sunlash sigue vivito y coleando. Aquí entra con Gligar, hace un cambio rapidísimo a Sunlash, que logra llegar al puño hielo. Super eficaz por 4, teniendo Stab, siendo Shadow, one shoteo. Todavía Froslass alcanza por aquí en la loot para debilitar a Sunlash, pero el Dragonair sigue vivito y coleando Storm de una manera increíble, de una manera bárbara. Se lleva la primera victoria. Siguiente combate. Empezó ahí la transmisión un poquito, no sé. El punto es que aquí el lead fue Medicham contra el buitre. El Mandibus, que pues se fue por el golpe aéreo. Gligar, que se lo termina recibiendo. Pero ya con eso, probablemente el Gligar esté a rango del hidrocañón. Por ahí el golpe aéreo que no lo cubre Storm. Hasta aquí todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. JJ Ann, que se la anda pensando un poquito. Deja pasar el hidrocañón, que Gligar se comió su popochito mañana. Quiso vivir, quiso sobrevivir, pero el Swampert, al no ser oscuro, también lo tanquea como un campeón. Sale con un terremoto, sale con un hidrocañón, regresa con Medicham, se va directo por el terremoto. Medicham medio se la piensa, pero al final hace una inversión de escudo a la perfección. Aquí vemos que Storm deja pasar el tiempo pacientemente, regresa con su buitre, se viene la lluvia, el diluvio de los golpes aéreos a diestra y siniestra. Ya estás dejando a Medicham a tercio de vida aproximadamente. El puño hielo, me parece que a Mandibus todavía no alcanza a debilitarlo. Y tal cual, como en la primera partida, los dos escudos irán dirigidos a Dragonair Shadow. Por aquí Medicham, que decide cubrir. Va a salir Dragonair, que invierte el primero apenas durante el combate para ese puño hielo. Mete a Froslass, pero ojito, a pesar de tener nieve, polvo, el dragualiento sumado a la Coca-Cola no le va a gustar para nada. Ya con un solo cargado dejaste muy tocado al Froslass. Cúbrese la luz, JJ Young, que ni siquiera lo cubre. Y veamos si se lo puede farmear. En efecto, ya Dragonair sale con el golpe cuerpo. Incluso todavía hace un básico para lanzarlo a mitad del contraataque de Medicham, que ya cae prácticamente debilitado. Un dragualiento más y 2-0 a favor de Storm. Tercer combate, tenemos a Lantern contra Sunlash. Recuerden que al ser una gran final es jugado al mejor de 5. Lantern que avienta el Sorb, Sunlash que no lo respeta, se va directo por la taladradora. Es un combate sin tener que quemar escudos, pero el Lantern también lo tanqueó muy bien, de maravilla. Avienta el puño hielo, Storm que va a tener la ventaja del cambio. Aquí lo más probable es que salga Medicham de un solo contraataque, pues termina debilitando a Sunlash, y es Mandibus contra Medicham, y al final Dragonair frente a ese Froslass. ¿Será capaz el Dragonair de hacer algo? Por aquí primero el buitre lanzando los golpes aéreos a todo lo que da. Medicham pues aventando el puño hielo, que es un Medicham sin psíquico, lo está llevando con puño dinámico como su segundo cargado. Por fin se va un escudo en el match, por ahí cubriendo el golpe aéreo. Se viene el segundo y Medicham ya sabe JJ Ann, que al final es muy probable que le quede un Dragonair Shadow. Está sobrefarmeando hasta llegar a 500 de energía. El buitre que ya no cubre, y como en las primeras dos partidas, de nuevo dos escudos para el Dragonair Obscuro, solo que se irán rapidísimo. ¿Y cómo vas a debilitar al Froslass? Ya vimos que una Coca-Cola no es suficiente para que caiga de un solo golpe, y el Froslass tiene vía libre de poder lanzar el adult. Necesitaría dos cargados Dragonair. Por ello Storm no lo cubre para no perder el tiempo. Dragonair que sucumbe ante el poder de Froslass. 2-1, medio ahí JJJ defendiéndose, y el lead, señores, le voy a dedicar la miniatura a Froslass contra Dragonair, porque lo estuvimos viendo por todos lados. Volteabas a la izquierda, volteabas a la derecha, atrás de ti, debajo de una piedra, y Dragonair
Dragonair y Froslass andaban por todos lados. Se viene escudo por escudo, cubriendo la Coca-Cola, cubriendo el Alud. Y la segunda Coca-Cola, póngale mostacho a tremendo señor cambiazo. Lantern, por ser tipo agua, resiste su propio tipo. A Dragonair no le da la vida para poder llegar siquiera al golpe cuerpo. Y regresa Clefable a la acción. Las buenas noticias, un rayo no te baja. La fuerza lunar ya debería debilitar a Lantern. Las malas noticias, el Froslass sigue vivito y coleando. Y al final te queda un Mandibus. Por ahí la fuerza lunar que alcanza a bajar a Lantern. Vamos, y decide regresar con Froslass. En efecto, no quiere sacar a Medicham. Ni el puño me quiero que ya no lo va a cubrir. Le va a apostar el último escudo al Mandibus. A ver si puede hacer algo. A ver si se pone la 10, la 20, la 30, la 40, la 100. Cúbrese la luz. Intentas farmear al Froslass, cosa que JJA no se deja. Lo cambia inmediatamente. Y ya vimos dos golpes aéreos. Lamentablemente no van a debilitar a Medicham. Ocupas un total de... ¿qué serán? ¿3? ¿4? 3 sin que Medicham cubra. Y cubriendo pues 4, porque todavía le queda el escudo a Medi, que haciendo lo suyo, aventando a la perfección el puño hielo. Solo es cosa de llegar al segundo. Quizá ya esté a sobreviva Mandibus, pero ya con los contraataques, un básico y a dormir. La final que se pone más pareja que nunca. 2-2 y un lead demasiado neutro. Swampert contra Froslass, que al no ser Shadow te tanquea a la perfección una luz, una bola sombra de parecer que también puede sobrevivir. Carga el terremoto, se va por el hidrocañón. JJJan lo deja pasar, al menos el primero. El segundo ya va a hacer la inversión de su primer escudo, jugando a la ventaja del cambio, farmeándose a Swampert. Y ya sabemos, se sabe aquí y en China, un Froslass con energía significa peligro. Peligro para todo el meta del regional. El Dragonair, que tras cubrir el Alut, se termina farmeando al Froslass. Va a entrar con Medicham y abusados con lo que queda al final. No es Clefable, gente, es el Mandibus de Storm contra el Lantern de JJAN. Hoy ha perdido el PvP. Pero ojito, me enteré por ahí, al menos vi en Twitter, que es el primer regional que juega Storm en toda su carrera de Pokémon GO. Y haber llegado a la gran final sacando el segundo lugar y teniendo un Core Breaker como lo fue Clefable y Dragonair, ni se diga. Mis respetos, JJJan aventando el rayo, Mandibus intentándose defender con los pool sombríos, solo que al Lantern le queda mitad de vida, ni siquiera llega al golpe aéreo. Regresa Dragonair y Lantern lo recibe con tremendo surf en toda su carita. Y JJJan asegura la victoria, siendo el mero mero petatero, el número uno, el campeón de campeones en un gran regional. Que más tardecito también estaremos viendo al tercer lugar, que oh Dios mío, el equipo que llevaba, qué chulada. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.